¿Todopoderoso, oyeron algo? No, creo que ya se han ido. ¡Es la policía secreta! ¡Nos han encontrado! Si hubiera sido ellos, no se habrían ido. Ya estarían aquí arriba. ¡Estoy segura que era la policía! ¡Hay que hacer algo antes de que vuelvan! O pudo haber sido la que estaba buscando algunos papeles allá abajo. O un ladrón buscando dinero. ¡Hay que hacer algo rápido, rápido! ¡Antes de que vuelvan! No, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar. ¡Ay! ¡Un poco de agua, por favor! ¡Un poco de agua! ¡No, no, no! ¡Nada de agua! Cualquier ruido nos va a delatar, entonces... Si los han descubierto, ya no podemos hacer nada. Voy a bajar. No, no puede ser que alguien esté esperando. Puede ser una trampa. No podemos estar así hasta que venga mi pelunes. ¿Dónde está nuestro dinero? ¡Busca nuestro dinero! Si es que se puede comprar a la policía secreta. ¡Ya cállate! Que alguien vaya a buscar a mi papá, por favor. Yo voy, yo te busco. Ya has hecho demasiado, Peter. Por favor, señor Banda, vaya a buscar a mi papá. ¡No quieres callarte, niña! Querida Kitty, comienza un nuevo año. Ya llevamos aquí un año, 5 meses y 25 días. Parece como si nuestra vida se hubiese detenido y todos estamos mucho más delgados. Las discusiones de los señores Van Damme siguen tan violentas como siempre. Mi mamá todavía no me comprende. La verdad es que yo tampoco la comprendo ahora a ella. Ha habido, sin embargo, un gran cambio. Un cambio en mi persona. Leí en un artículo que las chicas de mi edad no se sienten muy seguras de sí mismas. Y creo que eso es lo que está pasando conmigo. Me estoy convirtiendo, me estoy transformando. Y creo que eso es algo maravilloso. Está cambiando mi cuerpo. Y pues no solo es lo que se puede ver, sino también lo que está dentro. Cada vez que me pasa, tengo la sensación que dentro de mí se desborda un secreto. Y a pesar de los dolores, deseo profundamente que vuelva ese momento en que otra vez siente el secreto de la vida dentro de mí. Hija. Fue así como me enteré de la muerte de mi esposa. De Margot. Los señores Van Damme. Seguía teniendo esperanza. Esperanza de encontrar la comida. Pero no fue así. El terror de la guerra. El terror de los campos de concentración. El terror del ser humano. Mi hija. Mi pequeña Ana. Mi hija murió. Tenemos que agradecer profundamente a todas las personas que nos han ayudado. Diana Mercado, que estuvo en el audio. Vera Balak, nuestra asesora de Enlace Judío.